Finalizó el ejercicio militar en el trébol de rutas 4 y 30. La evaluación es positiva. En instante, Sofía Rivero dará una entrevista ante Artigas Televisión. Sufre y padece aplasia medular. Parece que finalmente habría conseguido los medicamentos. En la entrevista del día nos acompañará hoy la maestra presidenta de Comaja, Marta Lima. Viernes 13 de septiembre de 2019 está al aire diario. Saludos a todos, bienvenidos a la información. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes, ya arrancamos mal. No arrancó mal usted, yo vine normal como todos los días. Llega el viernes y usted se enchufa todo. Lo noté medio, ¿qué está pensando? Me distrajo. No, pero aclare a la gente, si no la gente... No, aclare usted. Se me pasó el nombre de la invitada porque me distrajo. ¿Qué? ¿Yo lo distraje? Sí, usted me distrajo. ¿Qué le dije? Porque usted tiene que concentrarse cuando está trabajando. ¿Qué? Claro, tiene que concentrarse y hacer usarlo. Pero usted no... ¿Hacer qué? Sí, no, hacer trabajar gesto, la maquinita. Sí, haciendo medio... Muy... Gesticulando mucho. Bien. Llegó la primavera. Le aviso por los dudas. No, todavía no. No, pero ya, con la temperatura que vivimos... Más o menos. Espere, usted creo que está con alta temperatura. Hizo, sí. ¿Qué? 20 grados hizo hoy. Sí. Y debe ser 20 grados ahora, debe ser. Sí, 20. Debe estar en 20 grados aproximadamente. Bien, ¿cómo lo trata este viernes justamente? Bueno, ya lo veo, con alta temperatura, que no sé. No, estoy bien. A veces me pongo nervioso los viernes. Ah, no, pensé sinceramente, que iba a ser reflexivo hacia el inicio. ¿Sabe por qué? Sí. Porque los viernes ahora hasta eso cambió. Son las noches de baile, de reuniones, donde la juventud generalmente sale. Porque como no se trabaja más sábado y domingo en ningún lado... Son muy pocos los lugares donde se trabaja. Depende. Nada. Construcción no trabaja. Oficinas públicas no trabaja. Y no. ¿Y quién más? La mayoría trabaja a medio horario. Pero la policía no trabaja. El ejército no trabaja. No mezcle las cosas. No mezcle las cosas. Mire, la gurizada agarra el viernes para salir de noche, así como está la sociedad nuestra. ¿Qué? Y no, uno se pone nervioso, se pone... Yo nomás, por ejemplo, paso toda la noche escuchando baile, los bailes en mi casa porque resuena. Hay un lugar que pone una música hasta las 9 de la mañana. Carlos, sí. Tenía razón Marcos Castelo, hoy vino imposible usted, ¿no? No, pero yo le estoy diciendo una empezamos. Realidad. A ver que alguien llame o que diga, a ver si... No, que no llamen, que manden mensajes. ¿Usted 18, se imagina 71, estar 5, hasta 6. las 9 de la mañana en un centro asistencial sí. con no sé cuántos decibeles hasta las 9 de la mañana? Bueno, pero está ahí. Y me preocupa. Es un mundo moderno. Bueno, no, pero es un mundo moderno, pero yo no me acostumbro. Es un anticuado usted. Sí, bueno, vamos a empezar con lo que importa. Bueno, comenzamos el desarrollo de la información. Como lo dijimos en titulares, finalizó el operativo de control instalado por el Ejército Nacional y otras instituciones públicas en el trébol de rutas 4 y 30. Al evaluar, lo consideraron muy positivo. De esta forma estamos finalizando lo que sería el ejercicio interagencias para la seguridad y vigilancia en la frontera. En cuanto a al personal involucrado, podemos definir que hubieron 50 efectivos del ejército, 10 de la Dirección Nacional de Aduanas, 6 de Barrera Sanitaria, uno de la Dirección Nacional de Transporte, 3 de la Dirección Nacional de Tránsito y uno de la Policía Nacional como oficial de enlace a los efectos de acudir al ejercicio en caso de ser necesario. En lo que se refiere a los aspectos a destacar, en los aspectos operativos fue un ejercicio sumamente positivo, porque pudimos interactuar con otras agencias. Hubieron incautaciones, retenciones por parte de aduana, hubieron infracciones que se detectaron en vehículos que circulaban por rutas nacionales, personas que no tenían la documentación de los vehículos en regla.
Tuvimos algún pequeño incidente de vehículos que ante el control hacían la vuelta en U sobre la ruta y volvían a la ciudad. O sea que en lo que es los aspectos operativos, pensamos que fue sumamente positivo para todas las agencias. Comandante, ¿cómo fue la reacción de la comunidad ante este tipo de eventos que no son comunes aquí en la frontera? Bueno, la comunidad comprendió el resultado que nosotros buscábamos, comprendió que es una tarea más dentro de la vigilancia y de la seguridad que se pretende dar a esta frontera o a las fronteras en general. Colaboró mucho y tuvo paciencia. El tema únicamente fueron puntos en ruta. Si bien no se sabe aún si se va a probar, pero ¿habría la posibilidad de que esto pudiera pasar, por ejemplo, sobre las márgenes del río Guaray? Es que la ley de frontera que está aprobada y que aún no está reglamentada dice que es desde el límite fronterizo hasta 20 kilómetros hacia el sur, hacia el interior de nuestro país. O sea que muy posiblemente también se pueda extender sobre las márgenes del Cuareim. Recuerden que la ley para el Ejército Nacional o para las Fuerzas Armadas no prevé nuestra actuación en centros poblados. Bien, 48 horas llevó este ejercicio, ¿no?, entre varias instituciones, como lo decía el jefe. Interesante, sin lugar a dudas, pero bueno, lo que preguntamos, vio, al final era justamente por qué no se dan en otros lugares, por ejemplo, en las márgenes del río Cuarén, pero claro, el ejército no puede hacer ese tipo de acciones en poblaciones, así está estipulado por la ley, entonces. Claro. Una pena, ¿no?, porque es donde realmente debe. Claro, y debe también me enteré de que había un puesto fijo y había puestos móviles. Entonces claro. se desplazaban a distintos puntos donde hay otras salidas de la ciudad, uh-huh. Entonces estaban constantemente en movimiento. No, y 71 solo, funcionarios en total, ¿no? Sí, solo se revisaba igual todo lo que salía de la ciudad, ¿no? Sí, como sí, que sí. Iba para los lugares que importaban, digamos, para donde es el país, porque Artigas claro, creo que es medio. Sí, sí, exacto. Pero estaría bueno por el otro lado también, porque las cosas que salen por el puente, sabemos. Sí, obvio, exactamente. Salen tantas cosas. 098-771-506, el contacto con la producción. Antes de culminar esta edición, estaremos dando lectura a todas sus inquietudes. ¿Me voy a la política? Bueno. Bien, el diputado Mario Ayala va por la reelección y ayer en la Departamental Nacionalista presentó la plancha justamente para las elecciones de octubre por las listas 2020. Tenemos claramente un compromiso con el Departamento de Artigas, con el respaldo del candidato único del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que está enmarcado en 6 puntos que para nosotros son fundamentales. Ha sido nuestro estilo hacer política en base al compromiso de temas puntuales que sean respuestas a los problemas de la gente. Y en ese sentido hemos definido y hemos contado con el respaldo de Lacalle Pou en la construcción de 1000 viviendas para el departamento de Artigas, la construcción de un hospital nuevo para el departamento de Artigas, con la eficiente y eficaz planteos y concreción de medidas que vayan en la línea de solucionar los problemas de la frontera, de elaborar reales y eficientes políticas de frontera para revertir esta situación de norte postergado, de norte relegado, que viene del fondo de la historia de este país. También hemos planteado la necesidad y el compromiso del Partido Nacional para con la actividad industrial y de extracción de piedras preciosas, que la amatista es la mejor piedra del mundo y que seguramente va a traer cientos de puestos de trabajo. Vamos a apostar a recuperar los 800 puestos de trabajo que hemos perdido. Y vamos a apostar a, por supuesto, generar muchos más,
una actividad que es genuina, única en el país, que es nuestra, y que el Partido Nacional se compromete a políticas activas de manera de incentivar, motivar y reactivar esta actividad de manera de dar respuesta a la emergencia laboral que vive el Departamento de Artigas. El quinto punto es el compromiso de una política termal como una de las patas firmes de una política turística para el Departamento de Artigas, de manera de también generar un nuevo producto en lo que tiene que ver a la matriz productiva y económica del Departamento de Artigas. Y como sexto punto, y no menos importante, es la construcción, la decisión política del Partido Nacional de definir el lugar del nuevo puente entre Argentina y Uruguay, el que una a Bello Unión con Monte Caseros. Esto es realmente de un impacto importante porque transforma el Departamento de Artigas, transformaría el Departamento de Artigas en un departamento logístico. Estamos en condiciones de poder ser parte del corredor que une a Buenos Aires con San Pablo y poder, a través de ese puente, generar desarrollo en este departamento. Estos son los 6 puntos con los cuales vamos a salir a pedirle el voto a los ciudadanos de Artigas. Muy bien, así pasaba entonces, Carlos. Hoy continuó, ¿no? Hoy tuvo una actividad similar en Bello Unión. Es lo mismo, pero en Bello Unión. Claro, exactamente. Bien, 098-771-506 para que nos envíen los mensajes. Tras la pausa, en la segunda parte de A Diario, vamos a conversar con Sofía Rivero. Ya volvemos. En Antel, podés llevarte el iPhone 6S en 24 cuotas.